Gracias, compañera. ¿Listo? Compañero de la fiscalía.
Se informa a las personas asistentes que contamos con una unidad interna de protección civil que actuará ante una emergencia. Nuestros brigadistas se encuentran identificados debidamente con chalecos distintivos. En caso de presentarse alguna emergencia, siga las instrucciones del personal de protección civil. De ser necesario, el personal de protección civil les indicará evacuar el inmueble siguiendo las rutas de evacuación hacia las zonas de menor riesgo. Les pedimos a las personas presentes se coloquen en sus lugares asignados. Solicitamos su apoyo para mantener sus celulares en modo silencio.
Invitamos a los presentes a tomar asiento, ya que en breve daremos inicio a este evento. Contamos con la presencia en el Presidium y les damos la más cordial de la bienvenida a Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno Federal, licenciado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez. Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, doctora María Fabiola Alanís Sámano. Alcalde de la Magdalena Contreras, licenciado Luis Gerardo Quijano Morales. Magistrado Presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, doctor Rafael Guerra Álvarez. Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, doctora Nadine Gassman Silverman. Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, licenciada Ingrid Gómez Saracíbar. Preside este acto la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, licenciada Ernestina Godoy Ramos. Agradecemos la presencia de Alcaldesa en Milpalta, doctora Judith Vanegas Tapia. Alcaldesa en Tláhuac, licenciada Araceli Berenice Hernández Calderón. Alcaldesa en Benito Venustiano Carranza, licenciada Evelyn Parra Álvarez. Secretario de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, licenciado Rigoberto Salgado Vázquez. Secretaria de Salud de la Ciudad de México, doctora Oliva López Arellano. Subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, maestra Marcela Figueroa Franco. Directora General del DIF Ciudad de México, licenciada Rebeca Olivia Sánchez Sandín. Licenciada Marta Yuriria Rodríguez Estrada, comisionada ejecutiva de atención a víctimas. Licenciada Patricia Jimena Ortiz Curtier, ex alcaldesa en la Magdalena Contreras. Así como también representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, titulares de las coordinaciones generales, fiscalías y direcciones generales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, representantes de colectivos de víctimas de delito, así como los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Recibamos el mensaje de Alcalde de la Magdalena Contreras, licenciado Luis Gerardo Quijano Morales. Un aplauso, por favor. Dos. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Sean bienvenidos a Magdalena Contreras. Gracias por el honor de poder participar en esta ceremonia y en este gran esfuerzo. Para nosotros nos da mucho gusto estar con ustedes en un día tan importante para las mujeres de la Magdalena Contreras. Hoy la Magdalena Contreras
da un paso más en la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. Gracias al gran esfuerzo que se realiza desde el gobierno federal, desde la Fiscalía y el gobierno de la Ciudad de México al inaugurar este Centro de Justicia para las Mujeres. Desde aquí le mandamos un saludo a la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. En nuestra alcaldía, las mujeres contrerenses podrán acceder a un espacio seguro, cuyo principal objetivo es el erradicar la violencia contra las mujeres y niñas mediante la prestación de servicios especializados, integrales e institucionales. Desde el primer momento de esta administración, e incluso desde que nos encontrábamos en proceso de transición, nos marcamos el claro objetivo de hacer un gobierno con perspectiva de género. A lo largo de poco más de un año, hemos realizado acciones que benefician a las mujeres de nuestra alcaldía en diferentes ámbitos. Por ejemplo, entregamos apoyos directos como el programa Juntos por la Familia, que benefició principalmente a mujeres, jefas de familia y la línea de acción Fortalecimiento a la Mujer Contrerense, la cual consistió en brindar apoyos económicos y capacitación para detectar violencia hacia las mujeres a más de 1,000 mujeres contrerenses. También realizamos acciones para fortalecer su empoderamiento económico como ferias y bazares de productoras y emprendedoras contrerenses. Asimismo, implementamos acciones para proteger su integridad, como el reforzamiento de la unidad de género de la Policía Auxiliar, con 2 patrullas nuevas dedicadas específicamente para este fin, y que todos los días estas 2 unidades recorren domicilios de mujeres violentadas, haciendo un código, una pasada de firma para evitar que el agresor regrese al domicilio o, si en dado caso que viva ahí todavía, evitar que vuelva a violentar a las mujeres. También, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Luna Cristina Pacheco de la Secretaría de las Mujeres, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia y distintas áreas de nuestra alcaldía, desarrollamos el Protocolo Violeta, el cual es un protocolo que guía nuestra actuación para atender los casos de violencia contra las mujeres, logrando unificar los criterios de actuación de cada una de las instituciones que intervienen en ella. De igual manera, nos da mucho gusto poder anunciar que se encuentra próxima, aquí al ladito, a unos 40 metros, la inauguración de la Casa de la Mujer Contrerense, un lugar que contará con los servicios de asesoría y acompañamiento legal, apoyo psicológico especializado, además de capacitación para el empleo o para emprender su propio negocio y otras actividades y talleres enfocadas al empoderamiento de las mujeres. Este espacio se sumará al gran esfuerzo que realiza el día de hoy desde la Fiscalía General de Justicia y desde el Gobierno Federal y el de la Ciudad de México. Inaugurar este, al inaugurar este Centro de Justicia, siendo el reflejo del compromiso que tiene el gobierno con las mujeres contrerenses. Erradicar la violencia contra las mujeres y niñas implica una lucha constante y desgastante. Sin embargo, les digo a todas ustedes que no están solas. Tienen en esta administración a un aliado que, sin importar la trinchera en la que nos encontremos, lucharemos para garantizar que las leyes se cumplan y que cualquier tipo de violencia no quede impune. Nos comprometemos a trabajar día a día hasta garantizar la seguridad y el pleno desarrollo de mujeres y niñas. Seguiremos trabajando en equipo con el gobierno de nuestra ciudad y con las instancias que sean necesarias para lograr que la Magdalena Contreras sea un lugar libre de violencia para todas las mujeres. Muchas gracias y enhorabuena por este gran logro a la Fiscalía. A continuación, la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, doctora María Fabiola Alanís Sámano, emitirá un mensaje. Son días, ¿verdad? O tardes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo con afecto a mis queridas compañeras, cómplices, colegas. Me da mucho gusto compartir espacio con nuestra fiscal general de la Ciudad de México, la maestra Ernestina
Godoy, reiterarle y reiterarles también a todo su equipo la importancia que tiene y que ha tenido la coordinación de esfuerzos entre la Fiscalía General y la Secretaría de Gobernación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres. Y quiero saludar también con mucho gusto y orgullo a nuestra secretaria Rosa Isela Rodríguez, la primera secretaria de Seguridad Pública en este país, que es también la muestra de la importancia que el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, le da a la participación efectiva de las mujeres, a la representación de las mujeres en espacios en donde podamos tomar decisiones. Y quiero saludar también… Quiero saludar también con mucho gusto a mi querida presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, a Nadine Gassman, con quien caminamos juntas como primas hermanas. En realidad andamos por todo el país en la agenda, en esta agenda tan desafiante, la agenda de las mujeres. Saludar y felicitar también, por supuesto, a la secretaria de las mujeres, a Ingrid Gómez Saracíbar, y a mi jefe, el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez. Yo quiero decirles públicamente que se trabaja muy bonito con… Ya es un privilegio trabajar con el subsecretario Encinas, y se trabaja muy bonito con él porque orienta, encamina y además… tiene a su cargo, como todas sabemos, una de las áreas centrales, el corazón de la Cuarta Transformación, que es la promoción de los derechos humanos para todas las personas. Entonces, es muy bonito ser parte de su equipo, saludar al alcalde también y al magistrado Guerra. Él casi no me quiere ver, en realidad, nos vemos y así como a veces me saca la vuelta, pero siempre, siempre, siempre muy atento a las solicitudes que le hacemos, a darle seguimiento a algunos de los casos más difíciles que se presentan. Entonces, tenemos en la Ciudad de México, a diferencia de otras entidades, hay que decirlo también, una alianza muy fuerte con Poder Judicial y eso beneficia a las mujeres. Y quiero… como sé que nos están viendo a través de las redes sociales, saludar además de quienes están acá presentes a todas las mujeres de esta demarcación, de esta alcaldía de la Magdalena Contreras, decirles que este es el Centro de Justicia número 63, que es un espacio digno para las mujeres, donde las mujeres van a poder contar con los servicios que merecen, con los servicios a los que tienen derecho. No es una ayuda, no es un apoyo, es un derecho. Y esto tiene que ver con la necesidad de avanzar en acciones para la atención, la prevención y la erradicación de todo tipo de violencia. Sabemos, no voy a contarles acá lo que ustedes ya saben, que en este país, alrededor de 2 millones de mujeres que vivieron violencia de pareja suponen que es normal, suponen que no pasa nada, suponen que es irrelevante que las agredan física, psicológica y psicológicamente, económica y patrimonialmente. Entonces, nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, el de las instituciones, es estar cerca, es buscar que las mujeres se atrevan a romper el silencio en espacios donde se brinde atención con calidad, con calidez, conociendo los protocolos, conociendo cómo se debe atender a una mujer, sus hijas y sus hijos cuando está viviendo algún tipo de violencia. Y cierro diciendo que para el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es altamente prioritaria la política para impulsar el desarrollo integral de las mujeres. Por esa razón, en esta administración se han incrementado en más del 40% los recursos destinados a la atención y prevención de las violencias. Cuando concluye el 2023, el gobierno federal, de la mano de los gobiernos de los estados, habrá construido la red de servicios más importante que haya existido en la historia de este país en favor de las mujeres. Hasta hoy
63 centros de justicia, 6 más por inaugurarse en las siguientes semanas, casi 500 unidades locales de atención en todo el territorio nacional, es decir, espacios como estos, un poco más pequeños, pero igual de dignos. También los refugios especializados para mujeres que viven violencia y violencia extrema, y también, por supuesto, de la mano de acciones locales, como en el caso de la Ciudad de México, de las lunas, que son extraordinarias, que es un trabajo territorial muy importante, porque allí es donde las mujeres llegan a pedir apoyo en los lugares, digamos, en donde hay mayores niveles de marginación social. Por eso, felicito muchísimo a la fiscal Ernestina Godoy, a todo su equipo, felicito a esta comunidad de la Magdalena Contreras, porque van a contar, ya cuentan con este espacio que es lo que las mujeres necesitan, lo que las mujeres requieren y lo que las mujeres, a lo que las mujeres tienen derecho. Muchísimas gracias. Recibamos el mensaje del licenciado Alejandro de Jesús Encina Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno Federal. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, agradecer la invitación de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, mi querida amiga y compañera Ernestina Godoy, a la inauguración de este Centro de Justicia para las Mujeres aquí en el pueblo de San Bernabé, en la alcaldía de Magdalena Contreras, y agradecer la hospitalidad del señor alcalde que nos acompaña el día de hoy y que estoy convencido que en este espacio, que se ha convertido en un área de servicios muy importantes para la comunidad de Magdalena Contreras, encontraremos un aliado que acompañe la implementación en las operaciones de este Centro de Justicia. Señalar que es una distinción compartir este presidio con mi amiga y compañera secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, que ahí nos vemos todos los días muy tempranito, ya hace rato que no nos veíamos, pero por supuesto también el presidente del Tribunal Superior de Justicia, en quien hemos encontrado un aliado en las causas de los derechos humanos, ahí tenemos pendientes el fortalecer las capacidades forenses del tribunal en las tareas de identificación humana, que creo que tenemos un espacio muy importante de desarrollo, nuestra compañera secretaria de las mujeres de la ciudad y por supuesto las primas hermanas Nadine y Fabiola, que han venido haciendo un trabajo muy importante en este tema. La verdad es que este Centro de Justicia para las Mujeres no solamente busca fortalecer las capacidades institucionales del gobierno de la ciudad y del gobierno federal para atender uno de los problemas más lacerantes que enfrentamos en nuestra sociedad, que son las muy diversas formas de violencia que las mujeres enfrentan todos los días en nuestra ciudad y en nuestro país. Este centro de justicia busca dar respuesta a muchas mujeres que han sido violentadas en su vida cotidiana, en su vida familiar, y que busca constituirse en un espacio de atención donde el Estado cumpla de manera integral la atención a esta violencia y dé las respuestas, no solamente en el ámbito de la Procuración de Justicia para que castigue a quien incurre en estas prácticas de violencia, sino que se atienda los efectos tan dañinos que esta violencia genera. Atender pues todo el apoyo psicosocial que requieren las mujeres violentadas y sus hijos, atender la forma de incorporación a actividades de estas mujeres en la vida productiva para que recuperen su autonomía, su libertad y no estén sujetas al yugo que en muchas ocasiones representa el dominio patriarcal pues, del ingreso y, del patrimonio de la familia, y buscar medidas en donde las mujeres puedan reconstruir su proyecto de vida. Es evidente que en las distintas formas de violencia que enfrentan las mujeres, la expresión más nítida, más clara es el feminicidio, es la más dolorosa. Ha habido avances muy significativos, Rosicela lo presentaba ayer, el día de ayer, los resultados de cómo afortunadamente
ha venido disminuyendo de manera significativa la comisión de feminicidios en la ciudad. La jefa de gobierno lo presentaba el día lunes en la reunión del Gabinete de Seguridad, cómo estos son de los temas que hemos logrado empezar a revertir la situación de violencia, pero son muchas más las violencias que se enfrentan, más en momentos, particularmente a raíz de la pandemia, donde se disparó la violencia familiar, el acoso, el maltrato a las mujeres, a las niñas y a los niños en nuestro país. Venimos a fortalecer nuestra capacidad institucional, pero también tenemos que entender que este problema tiene que trascender el ámbito de la responsabilidad del gobierno y de las instituciones del Estado mexicano para modificar nuestras formas de convivencia en la familia, en la comunidad, en nuestra ciudad, porque también hay que reconocer que la mayor parte de los delitos que se cometen contra las mujeres se cometen en el círculo cercano a ellas, en la familia, con los vecinos, en la comunidad, en los centros de estudio, en los centros de trabajo, en los espacios de convivencia comunitaria, el espacio público, pero el hogar se ha convertido en un espacio de violencia contra las mujeres que queremos remontar. Y necesitamos crear una nueva cultura, no solamente para garantizar el respeto y el derecho a una vida libre de violencia a las mujeres, sino que la propia familia se convierta en un ente protector de las mujeres y sus derechos. Tenemos que generar una cultura de denuncia de estos delitos que en muchas ocasiones por miedo o por vergüenza la propia familia no denuncia, a pesar de que se cometen violaciones contra las niñas, que hay abuso y maltrato infantil, que se agrede a las mujeres, y necesitamos encontrar en los propios integrantes de la familia, en los vecinos, en la comunidad, una cultura de denuncia y de protección a las mujeres en nuestros barrios y en nuestras colonias. Por eso, qué importante que ese centro de justicia se establezca aquí en San Bernabé, que lamentablemente es también una de las zonas donde más se registran esos hechos de violencia contra las mujeres. Y lo que queremos, además de aumentar nuestra capacidad institucional para dar respuesta, es ir logrando, dándole tranquilidad a las mujeres. Ya sea Fabiola, que con este centro de justicia alcanzamos el número 63 a nivel nacional, ya es el cuarto aquí en la Ciudad de México, se suman a los de Azcapotzalco, Iztapalapa y Tlalpan, va a aumentar mucho la capacidad que se tiene para atender a las mujeres en la ciudad y en el país, por lo menos en 25%, porque hay que señalar que con este equipamiento todos los días se atiende por lo menos a 650 mujeres. A nivel nacional atendemos a más de 235 mil mujeres en todo el país, y la cifra todavía es baja respecto a la proporción de violencia que se enfrenta por parte de todas las mujeres y las niñas en nuestro país. Y espero que esto pues nos ayude en este cambio de actitud, de responsabilidad del Estado, en este acompañamiento de la comunidad, pues a lograr que las mujeres pierdan el miedo de ir al centro de trabajo, de ir a la escuela, de ir a los espacios públicos, de caminar por las calles, pero también hay que decirlo, que pierdan el miedo a regresar a su casa, donde son objeto de violencia. Yo quiero mandar, porque aquí también hay que señalarlo, un afectuoso saludo a nuestra jefa de gobierno. Aquí se puede decir nuestra jefa, porque en los estados digo el señor gobernador o la gobernadora, es mi jefa de gobierno, en donde tenemos una muy importante aliada en estos temas, que ha asumido un compromiso, una causa por la defensa de los derechos humanos de mujeres, más en este escenario próximo al 8 de marzo, que tenemos que reivindicar lo que hemos hecho, lo que hemos logrado en la ciudad y en el país, porque esta es una de nuestras prioridades fundamentales, el garantizarle a las mujeres su derecho a una vida digna, a vivir en paz y no ser objeto de ningún tipo de violencia. Muchísimas gracias. Recibamos ahora el mensaje que nos aporta la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí en la inauguración del Centro de Justicia para las Mujeres de la Ciudad de México, en esta alcaldía preciosa que es la Magdalena Contreras. Agradecer la invitación a mi amiga, la fiscal Ernestina Godoy, y aprovechar para felicitarla por su compromiso en la procuración y en la garantía de acceso a la justicia para las mujeres. Felicitar por este esfuerzo a la comisionada, a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alaniz, y por supuesto a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, la doctora Nadine Gassman, compañeras de gabinete con quien tenemos una coordinación permanente, hablamos seguido para resolver temas por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador. Saludar y reconocer el gran trabajo y los avances que se tienen en materia de derechos humanos. Saludar a mi compañero, amigo, el subsecretario Alejandro Encinas, a quien tengo el gusto de conocer desde hace muchos años y quien siempre ha sido un gran promotor incansable de los derechos humanos. Saludo también hoy a la representación de los poderes legislativo y judicial en la ciudad, hoy al representante del Poder Judicial en la ciudad, al magistrado, al doctor Rafael Guerra, y por supuesto al alcalde Luis Gerardo Quijano, un agradecimiento por su anfitrionía, y a la secretaria de las mujeres en la Ciudad de México, a mi amiga Ingrid Gómez, y a todo el equipo de trabajo que ha hecho esto posible, a la alcaldesa, al jefe general, a todos, a los compañeros, compañeras que a diario están tratando siempre de hacer el mejor trabajo que se conoce en todo el país aquí en la Ciudad de México. Estoy muy emocionada, muy conmovida por estar aquí en este centro de justicia tan necesario para atender a las mujeres, a quienes se encuentran en alguna situación vulnerable, a quienes son víctimas de algún delito, a quienes son violentadas. Y no puedo dejar de reconocer tampoco el gran compromiso, primero, de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, insisto y reitero, de la fiscal Ernestina Godoy y de las servidoras, servidores públicos de los tres niveles de gobierno, del gobierno federal, del gobierno local y también del gobierno de esta alcaldía aquí, que estuvieron involucrados en la habilitación de este centro, sobre todo ahora en la operación de este espacio. Saludar a todo el personal que estará aquí, hombres, mujeres, y que estarán atendiendo pues uno de los problemas que enfrentamos en el país sobre el tema de violencia hacia las mujeres. No puede ser natural, no puede ser normal el que se violente a las mujeres, a las niñas y a los niños en ninguna parte del país. Y por eso, cada vez que se levanta esta infraestructura, es un lugar, es un oasis a donde pueden venir las familias a atenderse de algún problema de violencia. Por eso estoy muy orgullosa del trabajo que se está haciendo desde la Secretaría de Gobernación, desde el subsecretario, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, todo el equipo y los tres niveles de gobierno aquí juntos trabajando. Pues es como mujer, como nosotras, desde el gobierno del presidente López Obrador, tenemos el compromiso y la convicción personal
de trabajar en favor de la prevención, de la atención, de la sanción y también de la erradicación de la violencia hacia las mujeres y las niñas. Siempre, siempre vamos a estar al lado de las víctimas, sobre todo si son mujeres. Hoy estamos aquí siendo testigas de una cuestión importantísima, que es cuando hay coordinación, cuando hay organización, se puede lograr esta gran obra, que no es el edificio solamente, que no son todas las atenciones que se van a tener aquí, sino es el trabajo del equipo de los gobiernos en los tres niveles, y que sí se puede cuando se tiene una bandera por la no discriminación hacia las mujeres y por su atención y la erradicación de la violencia. Se puede trabajar juntos en la pacificación del país, así que juntas y juntos vamos a alcanzar la paz. Ese es el compromiso. Muchas gracias por la invitación a la fiscal Ernestina Godoy y muchas gracias a ustedes por su atención. Gracias que nos permiten trabajar con ustedes. Muchas gracias. Finalizamos recibiendo el grato mensaje que nos dirige la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, licenciada Ernestina Godoy Ramos. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. ¿Sí? Me da muchísimo gusto estar aquí esta mañana, ya tarde. ¿Sí? No ha sido sencillo llegar a este momento. ¿Sí? Quiero agradecer muchísimo el acompañamiento que están haciendo a este esfuerzo colectivo. ¿Sí? Agradezco muchísimo al alcalde que recién entrado, le tuve que pedir apoyo inmediatamente porque algo estaba pasando en esta obra, ¿sí? Y entonces se nos estaban deslavando algunos muros y él me salvó, ¿sí? Así que muchísimas gracias por todo el apoyo que siempre hemos recibido, ¿sí? Me da mucho gusto, yo no soy prima, pero sí son mis amigas, ¿sí? Fabiola, Nadine, ¿sí? Y con Ingrid sí casi somos primas, ¿no? Porque sí nos vemos muy seguido y nos hablamos todos los días y demás. A nuestro cómplice eterno, el magistrado Rafael Guerra, muchísimas gracias por siempre acompañarnos, por siempre estar presente en las acciones que estamos todo el tiempo haciendo para las mujeres. ¿Sí? Pero quiero en especial darles un agradecimiento y una bienvenida a dos amiga y amigo, ¿sí? Que como dicen, hemos caminado juntos hace mucho tiempo, pero de veras hace mucho tiempo, ¿no? Y que hoy estamos donde nos toca estar a cada quien y desde ahí estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, que es Rosa Isela y Alejandro, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Sí? Hemos coincidido en muchos momentos y hemos coincidido tocando puertas también. Hemos hecho muchas cosas, por eso me da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros, con nosotras esta tarde para acompañarnos, ¿no? Y desde luego que hay muchísima gente muy importante, están todos, todas y todos ustedes, está Berenice, está Patti Ortiz, que quiero agradecerle, porque Patti fue la anterior alcaldesa y que fue gracias a su terquedad que ubicamos un espacio, que podía ser posible y nos ayudó mucho para que pudiéramos tener este lugar, ¿no? Que decíamos que era difícil, pero mira, Pati, ya lo logramos, ¿sí? Así que muchísimas gracias, ¿no? Y a todas mis compañeras y compañeros, que pues es un equipo grande, pero es un equipo, somos un equipo sólido y que eso permite que realmente podamos hacer muchas cosas. Está Marcela, que siempre también está con nosotros, muchas gracias, ¿sí? Y decíamos que este centro tiene muchas mamás, porque
fue Patti, fue Laura que trabajó con nosotros en un principio, fue la otra Laura que en la terquedad también de que sí nos alcanzaba el dinero y además cumplíamos con los tiempos, ¿no? Y ahora está Sayuri, que ha estado también muy al pendiente. Muchísimas gracias a todas y a todos por este acompañamiento, ¿sí? El que estemos esta vez inaugurando, como ya dijeron, el cuarto Centro de Justicia de las Mujeres es un avance, ¿sí? Ya nada más nos faltan 12, ¿sí? Para poder cubrir toda la ciudad, ¿sí? Pero vamos ya en el cuarto, ¿sí? Vamos en el cuarto. Claro que si vamos a este ritmo, nos faltan 12 años. Yo espero que podamos hacerlo más rápido, ¿sí? Porque los recursos con los que hacemos los centros de justicia son producto de esa gran coordinación que tenemos, que digo, es una coordinación virtuosa, que nunca como ahora se han alineado los sentires, las metas y demás, con el gobierno de México, con el gobierno de la ciudad, con los gobiernos de las alcaldías, y es así que esos recursos ahora bajan hacia la ciudad, son recursos federales que son a través de la CONAVIM, que ahí con Fabiola trabajamos de manera muy cercana para eso, ¿sí? Que sepan que buscamos siempre hasta el último centavo, que es recurso del pueblo, que es el recurso público es el recurso sagrado, y hasta el último centavo es aprovechado al máximo, ¿sí? Buscando, y ahí una felicitación para Laura y su equipo con la ingeniera, que no la veo, pero por ahí está, donde despliegan toda la creatividad, ¿sí? Para que los espacios se cumplan con las normas que nos pide la CONAVIM, pero que también tengan esa calidez, que se tenga ventilación, que se tenga iluminación, porque aquí llegan las mujeres, ¿sí? Y llegan a veces en un estado de vulnerabilidad muy fuerte, ¿sí? En mayor o menor, pero llegan en un estado de vulnerabilidad. Y entonces merecemos las mujeres ser recibidas en las mejores instalaciones, en las que ya cuando viene uno con el corazón oprimido, empieza uno a sentir que llegó al lugar donde nos van a escuchar, donde nos van a atender, donde nos van a proteger. Y parece mentira, pero las instalaciones empiezan a ser muy importantes cuando uno llega. Es distinto a llegar a lugares sórdidos, oscuros, sucios. Eso no nos lo merecemos las mujeres, y en eso se ha estado invirtiendo y lo vamos a seguir haciendo. Pero también para nuestras compañeras, que aquí se pasan horarios muy, muy largos, ¿sí? Y entonces tiene que haber también esos lugares en los que desplegar nuestro trabajo, desplegar nuestra atención, nuestra empatía, ayuden las instalaciones para que eso suceda. Esa es la importancia de que siempre nuestros espacios estén adecuados a la nueva forma que nosotros queremos como fiscalía de atender a la gente, ¿sí? Como les decía, es el cuarto centro de justicia. Les doy un dato, no los voy a aburrir, pero en marzo de 2019, ya nosotros, esta administración, iniciamos el tercer centro de justicia en la alcaldía de Tlalpan, ¿sí? Y les puedo decir, les comparto un número, ya lo decía Alejandro, desde su inauguración en marzo de 2019 al 31 de enero de 2023, atendimos a 14,500 mujeres por primera vez. Se proporcionaron más de 111,000 servicios e iniciamos ahí 3,456 carpetas de investigación. El impacto que los centros de justicia tienen para lograr el acceso a la justicia es innegable, ¿sí? Es innegable. Por eso, ahora, aquí, en la Magdalena Contreras, ¿sí? Que no es solamente para la Magdalena Contreras, realmente es para toda la ciudad, pero generalmente pues llegan de la demarcación, pero seguramente estarán llegando de las demarcaciones vecinas, ¿no?
y brindará todos estos servicios que hemos venido atendiendo. ¿Sí? Quiero darles un dato también en cuanto a la propia alcaldía, ¿no? Aquí las mujeres representan más de la mitad de la población de, esta alcaldía. Aquí hay 129,335 mujeres, ¿sí? Y pues somos mayorías, pero les puedo decir que desde enero de 2016 a diciembre de 2022 ocurrieron 8 muertes violentas de mujeres que clasificamos como feminicidios, ¿sí? Iniciamos más de 6,600 carpetas de investigación por el delito de violencia familiar, 398 por abuso sexual, 208 carpetas por violación, 98 por acoso sexual y 96 contra la intimidad sexual. Es decir, las mujeres que estamos en esta alcaldía continúan padeciendo los estragos de la violencia machista. Esta inauguración, ¿sí?, es para atenderlas, es para buscar que no haya impunidad. O sea, lo que nosotros buscamos es cero tolerancia, ¿sí? Y con esta metodología, ¿sí?, que es un modelo de atención probado, muy probado, ¿sí?, que se abren, con este modelo estamos abriendo las puertas de la justicia para las mujeres, ¿sí? Promovemos la atención con un informe psicosocial, ¿sí? Promovemos procesos que fortalecen a las mujeres en su autonomía económica y social, lo que les permite tomar decisiones informadas y poner límites a la violencia que viven, ¿sí? Por eso es tan importante la colaboración que tenemos de las distintas instancias, dependencias de gobierno, ¿sí? Aquí convergemos, ¿sí?, no es solamente la fiscalía, ¿sí? Aquí tenemos personal comisionado, ¿sí?, de la Secretaría de las Mujeres, ¿sí?, de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, del DIF, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, ¿sí?, todas del Gobierno de la Ciudad de México. Pero también nos vinculamos con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Y, por supuesto, contamos siempre con el gran apoyo y compromiso del Poder Judicial, ¿sí?, que tiene aquí, ha mantenido enlaces desde los centros de justicia para las mujeres para poder dar trámite, entre otras cosas, a las medidas de protección, ¿sí? Todo esto tiene que ver con materia civil. Ahí tenemos una deuda con el Poder Judicial. Por eso dice Fabiola que luego no la quiere ver. Porque inicialmente el modelo de atención implica que debe haber aquí juezas. Deben estar presentes juezas de, pues, y la sala de juicios orales y esto, que aquí la tenemos y lo vamos a esperar cuando sea posible en el Tribunal Superior que nos pueda dotar de esos jueces, que es la atención inmediata, la atención directa, ¿sí? Así que este es un gran día, no solo para las mujeres de Magdalena Contreras, es para las mujeres de la ciudad, es un esfuerzo, un pasito más del gran esfuerzo que estamos haciendo como ente público, o sea, no solamente la fiscalía, es el gobierno de la Ciudad de México, es el gobierno de México, el gobierno federal, por eso es tan importante esta coordinación, pero también es el trabajo coordinado con la sociedad civil, con las organizaciones, ¿no? Porque tenemos que seguir mandando el mensaje. En la Ciudad de México, aquel o aquella que lastime a una niña, a una adolescente, a una mujer, a una adulta mayor, será perseguido,
será investigado, será llevado ante los jueces y será sancionado. Buscaremos siempre la sanción más ejemplar para mandar el mensaje de que no hay impunidad, de que aquí no se permite, de que aquí somos cero tolerancia por la violencia contra las mujeres. No queremos efectivamente tener miedo en las calles, ¿sí? Y queremos estar tranquilas nosotras y todas, nos los merecemos. Así que vamos a seguir trabajando para que eso suceda. Vamos por los otros 12, espero que más rápido, pero de verdad estamos muy contentas y que sepan las mujeres de esta ciudad que no están solas. Tenemos toda una red que estamos trabajando y pensando para que no haya más violencia, para que no haya ni una agresión más. Y si la hay, no va a quedar impune. Estamos preparadas para ayudarlas, para protegerlas, para investigar y para abrirles las puertas de la justicia. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y qué bueno que estamos en esto. Invitamos a las y los miembros del Presidium a la toma de una fotografía representativa de este acto. De esta manera, finalizamos este evento inaugural del Centro de Justicia para las Mujeres de la Ciudad de México, la Magdalena Contreras. A nombre de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, agradecemos a todas y todos su gentil asistencia. Sigan teniendo una excelente tarde.